tardes. Estamos en otro de los salones del Centro Riojano en Madrid que nos ceden pues para poder grabar estas entrevistas para Rioja Digital. El amigo Mar Domingo es un fenómeno buscando decorados y siempre cuenta con la colaboración de la gente del centro para que nos ceda alguno de los salones, en este caso uno muy bien decorado. Además tenemos una pintura taurina encima de nosotros, y después del programa que hemos hecho también en la bodeguita del Centro Riojano para Capital Radio, ese coloquio que tenemos de una hora, y luego pues una extraordinaria comida, como no podía ser de otra manera, con el gran restaurante que tiene el Centro Riojano en Madrid. Y no puedo estar mejor acompañado que con el presidente del Centro Riojano, José Antonio Pérez. Muchas gracias. Una tarde más, has llegado a clausurar el programa Rioja y Oro para Capital Radio. Y bueno, pues ahora es que hay que hablar de muchas cosas. Pues sí, muy buenas tardes. Y nos encontramos ubicado en la sala Pasos Perdidos, o también llamada PP. Es curioso, yo creo que aquí podríamos hacer diferentes entrevistas y seguiríamos sacando salas, ¿no? O sí, por lo menos claro, inventándonos escenarios. Claro, lo de los pasos perdidos, pues nos hemos encontrado rápido, ¿eh? Claro. Bueno, ayer día de fiesta, creo que ayer fue un día extraordinario para el Centro Riojano. Ayer fue uno de los días, como comenté en las palabras de bienvenida, de los dos días más importantes posiblemente dentro del largo abanico de actividades que llevamos a cabo en el Centro Riojano de Madrid al cabo de todo el año, porque ayer celebrábamos la entrega de las tradicionales guindillas de oro y también placas de exaltación de valores riojano junto al socio del año, en lo que están dentro de las fiestas del Día de la Rioja y de San Bernabé. El Día de la Rioja, una fecha pues muy importante para todos los riojanos, lo celebramos el viernes día 9 y ayer, pues día 11 de junio, festividad de San Bernabé, patrono de Logroño, donde también pues es una de las efemérides que nosotros celebramos. Si me permites, te puedo comentar un poco, porque el sábado celebramos San Bernabé la tradicional merienda del pan, el pez y el vino con el pregón a cargo de Taki Uzqueda, un artista logroñés que también es pintor, se dedica también al tema, ha hecho numerosas etiquetas para botellas de vino, y ya el acto central, que fue el de ayer, con esas entregas que he comentado de las guindillas de oro y placas de exaltación de los valores riojanos a esos riojanos que demuestran esa devoción hacia La Rioja, hacia nuestra casa, colaboración, ya sean socios o personas físicas, o en su caso las placas de exaltación de los valores riojanos son entidades u organizaciones, ¿no?, que resaltan por esos valores riojanos, que es una pequeña muestra de patriotismo riojano y que los dejamos patente en la entrega de esos galardones. Uno tiene que estar orgulloso siempre de dónde es, aunque prácticamente de pequeño haya salido de allí. Yo creo que, hombre, sobre todo si se tiene familia, si es de estas veces que pasabas de vacaciones y a la mamá de turno se ha puesto indispuesta, pero cuando se tiene raíces y aunque se vaya uno de pequeño, yo creo que eso no debería de perderse nunca, tener el concepto de saber de dónde se es y demostrarlo. Y todas estas actividades pues hacen que se resalte eso, es decir, hacen que el riojano que haya perdido cierto contacto con La Rioja, pues porque lleva viviendo en Madrid muchísimo tiempo, tenga un sitio donde acordarse de que allí nació, allí tiene a su familia, a sus abuelos, y tiene seguramente que más familia. Es algo que no debería perderse tampoco. Yo me acuerdo, y todavía quedan algunas casas regionales que había en la Feria del Campo, ¿no? En la Casa del Campo, cuando se hacía la Feria del Campo, allí había casas regionales. Estaba la Casa de La Rioja, estaba la Casa de Guadalajara, estaba la Casa de... En fin, infinidad de casas que se han ido perdiendo a lo largo de los años, pero que era una forma de mantener, como podríamos decir, la embajada. Ese pequeñito trozo de La Rioja en Serrano 25 en Madrid. Así es, y en el Centro Riojano, gracias a unos galardones de esta categoría que se llevan concediendo desde el año 1970, pues es una de las mejores formas de mantener ese vínculo que bien comentas entre nuestra tierra, La Rioja y Madrid. Y además,
hay algo que me gustaría resaltar, porque yo creo que los riojanos que estamos aquí en Madrid, en este caso en Madrid, pero los que puedan estar igual en otras regiones también de España, en otras autonomías, pues al final vives tu tierra con mucha más intensidad, porque estás lejos de ellas, resaltas los valores, resaltas las virtudes, y ya puede ser el riojano que se encuentra en Galicia, porque pues lleva la bandera de la tierra de que es riojano, la enarbola por todo lo alto. Aquí en Madrid lo mismo, y este centro es un claro ejemplo de ello. Y el establecer ese vínculo una vez al año con nuestros premios de una importante trayectoria que, como digo, empezaron a otorgarse en el año 70, y es muy curioso, ¿no? Porque ya cuando llegas a La Rioja, una de estas visitas, ¿no? Que incluso pues con Mar Domingo llegamos ahí a Logroño, y la gente, cuando decimos que somos del centro riojano, pues hay gente que dice, hombre, mi padre es guindilla de oro, ¿no? Entonces ya te vinculan al centro riojano, y es una de las mejores formas de seguir manteniendo ese vínculo con nuestra tierra, pues a través de la realización de este acto, así como otros que generamos diariamente, ¿no? Como el que vamos a tener ahora dentro de unos minutos. Eso te iba a decir, que cuando no hay una cosa, hay otra, porque el centro riojano no se para. Las actividades son variadísimas, hay de todo tipo. Hablando de taurina, bueno, pues se está haciendo ese día, todos los lunes, el programa para Capital Radio, es el programa que es Rioja y Oro, que además se hace en la bodeguilla de aquí, y que por lo que sabes que siempre pues hay oyentes que se procuran, o bien porque tienen tu teléfono, o bien de alguna manera pues te mandan algún mensaje, en que cada vez ganan más nivel la tertulia. Bueno, si ganan más nivel es porque los invitados también son de un nivel importante. Yo lo he dicho hoy, en cuanto he llegado a la tertulia he visto hoy las personalidades que había y me ha parecido auténticamente de un nivel, bueno, pero que nos llevamos manteniendo unos niveles muy altos durante todas estas últimas semanas. Pero eso da la importancia que tiene también el centro riojano, porque cuando convocas para un programa de radio, depende para dónde sea, unos están más dispuestos que otros. Los hay que depende a qué radio, a qué programa, pues buscando una excusa. Oye, mira, ¿no? Que es que me pillas fuera, ahora con los móviles, dice, no, con los móviles te tienen localizado en todo momento, sí, pero te pueden decir que están en Murcia. Y no están en Murcia, están en el Escorial viendo el monasterio. Y se podían quitar de en medio, pero sin embargo, yo creo que el centro riojano ha conseguido tener un nivel de importancia en lo taurino, en lo demás también, en lo social también, porque hace muchas cosas, pero estamos hablando del tema taurino. Al final, cuando a alguien le dices que sí, que qué le parece, no ha habido nadie que diga que no. Puede decir que no, pues porque en ese momento, ese día, no esté en Madrid o tenga otro compromiso. Pero si no, todo el mundo está dispuesto a venir. Por eso, cuando llegas y ves ese elenco de figuras que había en la mesa, dices, caray, ¿qué es esto, no? Pues eso es gracias al nombre que tiene el Centro Riojano. Es que además en un día como hoy te cuesta casi hasta intervenir, pensar bien lo que vas a decir, porque eran unos expertos hoy de todo como la copa de un pino, ¿no? Bueno, y luego está lo máximo en el tema taurino, que lo vamos a tener el día 19, que es la reunión del jurado para votar a quién se le concede este año el vestido de luz de Rioja y Oro como triunfador de la Feria de San Isidro de Madrid. Y estará discutido, porque ha habido puertas grandes, ha habido faenas de dos orejas de varios toreros, con lo cual, una vez más, habrá discusión, que también es importante. Y yo creo que eso es democrático, y es algo de lo que, pues, siempre cuando hablamos del trofeo vestido de luz de Rioja y Oro, hablamos del jurado. El jurado ahora se encuentra en una cifra de 63 miembros. Nada desdeñable. Es una unanimidad de 63, o por lo menos una mayoría. Estamos hablando de por lo menos casi 40. Sí. Estamos hablando de que el que se lleva el premio está bien consensuado, no ha sido a la ligera. No es como si son tres en el jurado, es muy fácil que dos se pongan de acuerdo. Sacar una mayoría con 40 y tantos votos ya da la importancia de lo que es un premio de la categoría. Y además, ha sido de luces, Rioja y Oro. ¿Qué 40 y tantas personas? Estamos hablando, sí, claro, de los niveles. Desde ganaderos, veterinarios, presidentes de plaza, periodistas, de diferentes medios de comunicación, de todos los niveles.
Tenemos gente de Madrid, gente de La Rioja, que ya hemos recibido ya las primeras confirmaciones que van a venir en ese día 19. Y todo es un poco como comentabas antes, contestando y con muchas ganas de ir al Centro Riojano para esas votaciones. Y en otros años sí que es cierto que ha estado muy reñido, igual entre dos toreros, o ha estado muy igualado, hasta el año pasado. Pero vamos a ver este año qué es lo que nos depara, que posiblemente, como bien comentabas, va a ser interesante la que hacer una segunda ronda. Exactamente, que ya nos ha pasado en alguna otra ocasión. Y vamos, al día siguiente, ya el día 20, daremos a conocer el veredicto del jurado, que es uno de los veredictos que más quiere la afición taurina aquí en Madrid, por la importancia del trofeo que supone este trofeo Vestido de Luces de Rioja y Oro, que para muchos es el más importante, bueno, es el más importante que se da en la Feria de San Isidro. Y por la orden que sea el más importante que reciban en toda su trayectoria taurina. Sí que es un premio, un vestido ahora mismo, y no un vestido cualquiera, sino de las Estrellas Fermín, que tiene muchísimo prestigio, sin desdeñar el resto de desastres toreros, que todos tienen su nivel y además todos tienen su clientela fija, porque les gusta la forma de confeccionar, o les gusta el tipo de tela que utilizan, o les gustan los dibujos, y bueno, pues cada uno tiene su sitio en el mercado, ¿no? Pero las Estrellas Fermín es una de las más cotizadas, y en este sentido, ese vestido de luces Rioja y Oro sale de una sastrería de tanto prestigio. Y hablábamos de eso, de que es Rioja y Oro, precisamente pues para potenciar un poco ese color de los vestidos de luces, que en España por lo menos pues se dé a conocer con ese... El color del vino tinto. Sí, sobre todo que deje de ser el burdeos y oro, ¿no? Que es quizá lo más tradicional, y bueno, pase a ser Rioja. Y en otros sitios también, en algunas tertulias lo llaman tabaco. ¿Tabaco? No, el tabaco no, es más oscuro, exactamente. Más, como pero bueno, sí, cada sitio... Hombre, lo que sí ha dado pie, fíjate, es curioso que el Rioja y Oro ha dado pie a que en Jumilla, por ejemplo, sea el Jumilla y Oro. Que también sí que es verdad que el Jumilla tiene un color un poco más fuerte, más oscuro que el Rioja, ¿no? Pero bueno, es que cada uno reivindique su tierra, que si ellos dan un vestido, pues que sea Jumilla y Oro, no pasa nada, todo, cada uno tiene que reivindicar lo suyo. Pero como tú decías, 60 y tantas personas en un jurado, hombre, es de calibrar que cuando salga el triunfador sale con un consenso importante, no es una determinación que ha tomado alguien a la ligera, pues porque pasaba por aquí y ha dicho, hombre, pues este me cae mejor, pues venga, pues este, sino que es algo consenso, porque también eso le da valor al premio. Totalmente, no es como, bueno, pues algunos galardones que hay una junta de gobierno, una junta directiva, que son 5 o 6 personas que entre ellos pues delimitan el galardón, sino que aquí pues es lo más democrático posible, y bueno, pues seguirá siendo de esa manera, y esperemos que tengamos una gran convocatoria. Yo hasta ahora lo que he podido ver es que han confirmado pues un gran número de personas que se han empezado ya a enviar en el salón, en el salón, en el salón, no, para poder celebrar la tenemos verdad. Músculo, Así que, y bueno, yo sí que puedo decir que en esta feria de San Isidro he leído alguna crónica escrita, el término de Rioja y Oro, lo cual me congratuló bastante, ¿no? Porque esto al final es un esfuerzo de todos los que formamos esta casa, con todas las actividades, Julián. Sí, sí. Tú el primero que estás aquí realizando, pues llevando el programa Rioja y Oro, Mar Domingo detrás de las cámaras, es que, y ¿cómo se podría llamar un programa que se inicia en el Centro Riojano? Porque hubo un periodista que era Corinto y Oro, hay un programa en Castilla y León que es Grana y Oro, Grana dicen que es el color del terno que utilizan los valientes, pero podía haber sido cualquiera, podía haber sido Celeste y Plata o Salmón y Oro, pero hombre, estando en el Centro Riojano, qué menos, si ya el vestido es Rioja y Oro, pues qué menos que el programa de radio sea también Rioja y Oro. Rioja y Oro, como el capote el otro día, no sé si lo habéis sacado. Sí, también. Sí, se ha visto. El tema de el sobresaliente, al lado de la calle, uh-huh. El día de la corrida
Sí, la de la prensa. La de la prensa, Majestad del Rey. Pero es curioso que cuando a ninguno de los tres dos matadores se le ocurre ofrecerle el capote a su Majestad, llega el sobresaliente y dice, ahí va mi capote, Majestad, para que se lo ponga. Rioja. Y a nosotros, bueno, pero nos hizo una ilusión tremenda porque yo empecé a recibir llamadas. Claro. Y recibí WhatsApps del capote que lo tenía el rey. Claro, ya luego empezamos a tirar de hemeroteca de hace justamente pues unos meses cuando le hicimos la entrega al Baró de la Calle y superponer esa imagen del capote con el rey y luego el capote con la entrega con todos nosotros. Claro, claro. Algo que, bueno, pues mucha ilusión de que lo tocara el rey de España, el capote concedido por el Centro Riojano de Madrid. Bueno, José Antonio, pues, ¿qué quieres que te diga? Muchas gracias por la oportunidad de hacer ese programa de radio y muchas gracias por compartir, no digo yo estos secretos, pero sí algunas cosas que seguro que quien nos está viendo o nos está oyendo, pues desconoce, lo que es la composición del jurado, como tú bien decías, hay periodistas, hay alguno que ha sido presidente de la Rueda de Toros, aficionados, eso que se dice ahora, de alto prestigio, pero sobre todo, con esa colaboración vuestra del Centro Riojano, que es quien aglutina todo, pero además quien da fuerza, porque todos los que vienen aquí o todos los que venimos nos sentimos muy arropados. Y de hecho, pues, bueno, ya ves, tú decías, hay salones suficientes para que cada programa se haga uno, y siempre dentro del Centro Riojano. Y sobre todo que continúe esta labor didáctica del Centro Riojano, no solo en lo taurino, porque luego la programación semanal o mensual abarca todo, abarca literatura, abarca poesía, abarca catas de vinos, abarca un montón de actividades que es lo que da vida al centro y por otro lado es lo que hace que los que vienen pues se mantengan vivos también. Totalmente, y ahora mismo, bueno, ya casi vamos a entrar en una época que es en el mes de julio, que prácticamente yo creo que para todos los seguidores hasta el mediados de julio vamos a tener aquí actividades en la casa. No se va, no paran a finales de julio las actividades. Vamos, que no de cerrado por vacaciones. Y mucho menos. Y bueno, y esa segunda quincena de julio estaremos pensando las actividades que vamos a hacer cuando reanudemos en septiembre. Pero vamos, que todavía vamos a tener vida estos primeros días del mes de julio y nada, que todo el que lo desee está invitado a conocer nuestras instalaciones de la Embajada de La Rioja en Madrid. Y que vengan a comer, que se come extraordinariamente bien aquí. Y variado, ¿eh? Y variado, sí, no hay ninguna duda. Y bueno, has dicho que queda mucho, bueno, pues podríamos terminar con el título de un disco, que seguramente Mar Domingo, que es marroquero, se acuerda de él, que es Larga Vida al Centro Rioja. Dejémoslo ahí.